presencia va a estar en medio nuestro es cuando nosotros aprendamos a escuchar, obedecer y practicar la palabra de Dios. El verso 23 dice, y Jesús respondió la misma palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. ¿Lo ve? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios quiere habitar contigo. Dios quiere habitar contigo. Pero para eso él te insta y te llama, aleluya, a que guarde su palabra. Eso es lo primero. Segundo, para saber si verdaderamente amamos a Dios, ama también a tu prójimo. Ama también a tu hermano. Y dice la escritura en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y verso 21. Si alguno dice, dime hermano, que la gente podemos hablar mucho. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, dice la Biblia, es mentiroso. El que dice que ama a Dios y tiene algo contra su hermano es mentiroso. Y la Biblia dice que lo mentiroso, su parte será en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Cuídate, hermano. Cuídate, amigo. Aleluya. Cuídate de decir que tú tienes un Dios, pero no puedes vivir con tu vecino. No puedes vivir con tu hermano. Porque si tú dices que ama a Dios y odia, aborrece a tu hermano, eres mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, con quien convive, no puede. Oiga bien, no te vistas que no va. Dice, no puede amar a Dios a quien no ha visto.